chef, ¿qué le parecen los problemas que está pasando México? Problemas políticos, el narcotráfico, hasta un general está metido en eso. Pues, ¿qué me parece? Que está muy mal, porque los que deberían de darnos el ejemplo son los peores. Pues, ¿quién sabe en qué iremos a parar? Un general ha caído, dijo la televisión. Cuando le dieron el puesto, pensaron que era el mejor. Por culpa del contrabando, ahora está en la prisión. En Culiacán y Jalisco le pidieron protección, le ofrecieron buenas cosas, la prensa sí lo anunció. Viviendo con tanto lujo, se hizo la investigación. Embarques ya no podrán transitar. Quien les echaba la mano ahora está en el penal. Y en la Baja California cayó otro general. Según las declaraciones, las que decía el general, que al Señor de los cielos siempre lo quiso agarrar, y que lo hizo su amigo por su confianza ganar. Con un millón de los verdes no lo pudieron comprar al delegado en Tijuana, al valiente federal. Hay gente que su trabajo lo quiere y sabe cuidar. A diferentes países lo certifican los gringos. No quieren que exista droga, pues dicen que es un peligro. Díganme quién certifica a los Estados Unidos. Para agarrar a los narcos, México ha sido derecho. Los gringos compran la coca, la pagan a cualquier país.